¿Cómo están ustedes? En esta edición del Campo en la Industria Verde vamos a tomar algunos de los ejes de lo ocurrido en el Congreso de Maisar hace pocos días, con la presencia de Marc Lainas, el ambientalista que finalmente descubrió que los transgénicos son buenos, dio marcha atrás con su estrategia anti-GMOs, provocando un movimiento muy importante a nivel global. Bueno, tuvimos la oportunidad de tenerlo en la Argentina en el marco de este congreso y vamos a conversar con Martín Fraguío sobre las conclusiones de esta visita y de todo lo ocurrido en Maisar la semana pasada. Vamos a conversar también con Andrés Buta. Andrés es el titular de Pampa Riego, una de las compañías nuevas de riego en la Argentina. Produce equipos en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y creo que tiene mucho para contarnos desde su visión en la profundización de la actividad agrícola argentina con el papel de esta tecnología fundamental para el futuro de la producción agropecuaria pampeana. Y estaremos conversando también con Sebastián Coyola, pertenece a la firma Adama, continuadora de Magán, la conocida Magán, una compañía que provee insumos químicos para el agro argentino. Pero bueno, hay novedades porque este cambio de marca tiene que ver con una estrategia global de esta compañía de origen israelí. Y estará acompañándonos como siempre Jorge Castro con su análisis de la situación agrícola argentina vinculada con las posibilidades del mercado internacional. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Iniciamos esta edición del Campo en la Industria Verde con lo que ha sido el eje central y el gran tema de los últimos días, que fue la cuestión de la comunicación puesta sobre el tapete por el Congreso de Maisar. Estamos con Martín Fraguío, director ejecutivo de Maisar, para conversar sobre esta cuestión, que tuvo su punto culminante con la irrupción de Marc Lainas, el famoso ex ecologista, sigue siendo ecologista, sí, sí, sí. Pero ahora apoya a la biotecnología. Sí. Pero retomemos un poco. El eje, la preocupación de Maisar al convocar a este congreso con el leitmotiv de la comunicación, ¿cuál fue? Sí, es importante tratar de entender que Maisar, como asociación que reúne a toda la cadena de valor, la única actividad que nosotros tratamos de hacer es comunicar, comunicar entre los eslabones de la cadena, sí, dentro de los eslabones de la cadena, tratar de generar metas comunes, estrategias comunes, de comunicar eso, sobre todo a los tomadores de decisión público, al gobierno, esos distintos ministerios, áreas, Congreso de la Nación, provincias. O sea, la única tarea que podemos decir que hace Maisar, salvo quizás, no sé, además de servir café, suponete, para poner algo absurdo, pues no producimos nada, no vendemos nada, es justamente tratar de desarrollar. Entonces, un poco este año, ¿no? Comunicación intrasectorial y del sector hacia los factores de poder. Exactamente, hacia los otros stakeholders. Pero claramente lo que nos faltaba, y veíamos cada vez mayor nivel de complejidad, es en relación a la sociedad como un ámbito donde todos nosotros también participamos, que hay siempre dudas, consultas, a ver esta gente lo hace bien, y obviamente a las instituciones llamadas activistas o a las organizaciones ONGs, activistas que están en contra de la tecnología, la producción, en contra de muchas cosas, ¿no? Entonces, ese era un poco como el agregado a esto, ¿no? Reflexionar sobre lo que estamos haciendo en Argentina y en el exterior, y por primera vez traer a un experto en esto que es lidiar con los activistas y tratar de ayudar a resolver ese frente, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia? Y la verdad es que es muy interesante porque Marc Lainas, como vos decías bien, en la comunicación que tuvimos con él en los últimos, no sé, 3 o 4 meses, que fue el proceso de invitación a acá, él lo que nos fue explicando es cómo él pasó de ser un ambientalista, ¿no?, en la defensa del ambiente, y obviamente para él la defensa del ambiente hace 10 o 15 años implicaba la oposición a la agricultura como una actividad humana en el ambiente y en particular al ingreso de la biotecnología dentro de ese ambiente agrícola por todo el supuesto riesgo que podía implicar para todo el resto. Pero en ese proceso, Marc, digamos, lo que él, digamos, pasó fue de ser simplemente un activista que recibía mensajes de su
comunidad donde él participaba y que él ayudaba a crear más mensajes alarmantes y más cosas, a en algún momento decidirse a empezar a escribir y a estudiar científicamente el tema ambiental, sobre todo el del cambio climático. Y entonces se dedicó, creo que unos 4 o 5 años, a escribir un libro que se llamó Los 6 grados, que es un libro sobre qué pasaría en la Tierra si la temperatura media del planeta sube 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5, y si sube 6, cómo la vida del hombre pasa a ser prácticamente imposible. Y ese libro le dan un premio a las ciencias, con lo cual se transforma en una especie de personalidad que gana un premio internacional muy importante a la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que él descubre a partir de ponerse a investigar lo que no había investigado antes? Claro, eso es el aspecto que para nosotros era importante traerlo a la Argentina, donde él, en ese proceso de estudio, lo primero que él reconoce a sí mismo es que él había sido muy metódico en el estudio de los trabajos científicos que publicaban miles de científicos en todo el mundo en temas de cambio climático, pero que nunca le había dedicado ni un minuto de su tiempo a estudiar a esos mismos institutos científicos, las mismas academias, hasta las mismas personas, cuando investigaban temas vinculados con la biotecnología, el desarrollo tecnológico de los cultivos, el rol de la agricultura moderna, del cambio, por ejemplo, de la siembra convencional, la labranza convencional, la siembra directa. Nunca le había dedicado nada, era simplemente el pasquín del boletín que le mandaba su entidad o que armaban en su grupo de amigos, y salían a hacer pancartas, ponerse máscaras y salir a atacar, ¿no? Se operaba sobre las emociones y no sobre exactamente la razón. Claro, y mucho además sobre cuáles son las emociones que van a generar mayor cantidad de miedo en quienes reciben lo nuestro. Entonces dice, esto son como dos contracaras, la de Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Como dos cosas totalmente opuestas, en una científico-metodológico y en la otra puramente así como vomitar violencia hacia la sociedad. Entonces él en un momento dijo, no, yo esto lo tengo que cambiar, y se puso a estudiar el tema de la misma forma. Él no es un científico, sino simplemente un periodista. Que en un momento se decidió a estudiar y a analizar. Y a tener el coraje de pronto decir, me equivoqué, doy marcha atrás, me arrepiento y pido perdón. Claro, y ese fue el segundo paso, digamos, habiendo estudiado toda la evidencia científica, que él acá en Buenos Aires mostró algunas de academias de ciencias, y darse cuenta que en realidad lo que él había hecho realmente había estado muy mal, y entonces hacer una disculpa a todo el sector agrícola inglés frente a la actividad, el evento anual más importante del sistema ambiental agropecuario inglés. Qué duro, ¿no? Sí, porque sí, totalmente. Mientras tanto, totalmente. El daño estaba hecho y es muy difícil que... ustedes, más allá del Congreso de Maizar, que entre paréntesis te comento, cuando lo escuché él, parecía una charla de aprecida al final, hablando de la siembra directa y mostrando fotos de soja en siembra directa en Argentina, como diciendo, este es el camino. Y en Inglaterra mostraba campos que se inundaban, ¿no es cierto? Desborde de agua por suelo sin materia orgánica, diciendo, tenemos que entrar en estas técnicas conservacionistas. Sí. Muy impresionante. Ahora, con él ustedes no se quedaron en Maizar, en Buenos Aires. Claro, porque también en este proceso de llegar a conocernos previo a la venida de él a la Argentina y diseñarle una agenda, él lo que me dice en una de estas conversaciones es, bueno, pero yo hoy estoy trabajando con muchos países del mundo, con 10, 12 países del mundo, no solamente en ir a dar una charla, doy una charla, sino en realidad en tratar de generar gente formada localmente para entender qué es lo que ocurre a nivel global en cómo funcionan todos estos activistas, qué intereses persiguen, cómo son financiados, por qué es importante entender lo que pasa en los otros 20, 30 países o 50 países del mundo donde hay actividades similares, para no creer que en realidad, como están diseñadas estas campañas, es un evento local. Porque en realidad está todo planteado como que son actores locales que sufren algo y entonces es como la... Y que en realidad no es así. No. Es algo bastante armado a nivel mundial, muy financiado. Sí. Él mostró y tienen armado, aunque todavía no es pública porque hay un caso en la corte en Estados Unidos, cómo ellos hicieron todo un trabajo de investigación en los Estados Unidos, que hay 2.500 millones de dólares por año de aportes de distintas instituciones a
la promoción y al financiamiento de este tipo de activistas y sus acciones en países, sobre todo en países en desarrollo. Hay mucho dentro de Estados Unidos también. Sí. Y entonces cuando ellos sacaron esta página web diciendo estas personas que tienen estos negocios con estos intereses financiaron a este, a este, a este, a este y a este, se armó un lío bárbaro, le hicieron un juicio y hoy están peleando para que esta información pueda ser pública. Mirá, ahora, ¿cuáles pueden ser los intereses en contra del avance de la ciencia agrícola? Bueno, él muestra a algunos sectores, ¿no? Sí. Que unos que son muy activos son los sectores vinculados con las curas mágicas o con las curas milagrosas, digamos, productos que se supone que hacen como una especie de medicina alternativa, producciones orgánicas, cosas por el estilo. Pero también dentro del mundo de la diferenciación de productos en el consumo masivo, o sea, del retail, hay mucho financiamiento que sale de cadenas de supermercados y cosas así que buscan como una diferenciación. El producto estándar biotecnológico es el malo y el mío, que viene de mi estructura productiva comercial, que le pongo un sellito, le pongo algo, es el bueno. Entonces hay un montón de canales, desde grandes empresas hasta pequeñas empresas, pero que tienen como una especie de gurú adelante que factura cientos de millones de dólares, que les sirve el generar un miedo a lo que es la producción de la tecnología convencional, no el gran laboratorio que nos quiere mentir, vender, no la producción industrial que es mala, dañina. Claro. Es tremendo, porque lo que uno no sabe es qué intereses. Uno se imaginaba antes, bueno, podía ser que las compañías químicas estuvieran en contra de la biotecnología. Exactamente, ¿no? Podía ser que las petroleras estuvieran en contra de esto. Pero en realidad hay un entramado mucho más complejo. Mucho más complejo, ¿no? Claro, claro. Pero también cuando uno va a, bueno, el sector agropecuario avanza en el tema de la sustitución de los combustibles fósiles por los renovables, bueno, los países de la OPEC tampoco son neutrales en esa, digamos, pelea. Mejorar entre la eficiencia agrícola significa un riesgo para la energía convencional también. Por supuesto, sí. ¿No? Así que, bueno, seguimos, digamos, avanzando en estas, en esta, digamos, organización de, bueno, qué es lo que nosotros nos gustaría lograr en este congreso, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos lograr en esto de comunicación? Obviamente, pensando, como decíamos antes, una cadena de valor es algo muy complejo que tiene relaciones con muchas otras áreas dentro del gobierno, de las provincias, de otros sectores vinculados, servicios, pero también está esta área, que son los activistas dentro de nuestra sociedad, algunos que de buena fe creen en eso y lo hacen convencidos, casi con una convicción religiosa. O sea, de qué es la verdad, claro, una militancia así desde el corazón, y otros que, bueno, que no tanto, y muchos que dentro de nuestra sociedad tienen derecho a saber y tienen derecho a ser informados y tienen derecho a conocer la verdad. Entonces, había que dar un paso al frente y decir, bueno, vamos a dar el debate, porque no puede ser que uno tenga que comerse las cosas que se dicen sin poder. Yo creo que hay que pertrecharse en conocimiento. Exactamente. Y salir al cruce. Entonces, claro, lo que planteamos con Gastón y con el resto del Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo es, bueno, intentemos saber si el Congreso nos puede ayudar como a hacer un pequeño cambio, ¿no?, en el tema este desde nuestro sector en la comunicación. Un pequeño cambio, ver si hay más gente que puede sumarse a esto. El Ministerio de Agricultura nos dio una mano, la Secretaría de Agricultura, ¿no?, apoyando nuestro evento por primera vez con un auspicio. Ajá. El Ministerio de Agricultura de Córdoba también, y ellos nos ayudaron a armar la agenda en Córdoba. La Universidad de Buenos Aires, ¿no?, Fernando Vilén, en el programa Agronegocios, nos permitió hacer dentro de su casa, digamos, uno de estos debates abiertos, otro en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que creemos que bueno, que tratamos de dejar un granito de arena y ver si podemos sumar en este sentido. Sé que Córdoba estuvo muy entretenido. Sí, Córdoba, la verdad que fue bastante, bastante picante, ¿no? Fue bastante duro, ¿sí? Pero bueno. Una experiencia nueva. Tuvieron su hinchada los muchachos. Claro, claro, porque era un auditorio grande, éramos, no sé, unas 250 personas, ¿no? Y entonces, bueno, se presentó el panel, estaban arriba en el panel Gastón, el secretario de Agricultura, Marc, el decano de la Facultad de Agronomía, hicieron la presentación, y después Marc Lainas empezó con su presentación, y a los 10 minutos empezaron los gritos del fondo, no, fuera de acá, esto es todo, no sé qué, sos un vendido, así. Y entonces, bueno, obviamente vimos algunos movimientos, ¿no?, palos, banderas, que entonces nos ordenamos un poco para evitar, ¿no?, que se ponga medio feo, claro. Sí. Y
Y entonces Mark muy hábilmente los fue primero incentivando a que expliquen, que en lugar de gritar cualquier cosa, que expliquen su punto de vista, no, que se vaya, que esto o lo otro, pero algunos agarraron el micrófono y decían, no, porque con esto nos contamina, bueno, esto es así, asá, y hay que llevar para acá, y la tecnología es esto, y la biotecnología es importante por aquello, no hay que confundir las malas prácticas agrícolas o productivas con la práctica buena y la tecnología aplicada para la disminución de los riesgos y de la aplicación de productos tóxicos. Bueno, bueno. Y así poco a poco, de que se vaya y que se vaya, en un momento dice, bueno, vamos ahora si quieren a votar, quiénes quieren que me vaya y quiénes quieren que yo me quede a terminar con lo que hoy teníamos para discutir. Y entonces en ese momento nadie votó para que se vaya. O sea que claro, creo que dentro de todo habíamos logrado mantener un poco el orden y que los que habían venido y cuyo objetivo ya lo decían acá en Buenos Aires, inclusive lo decían por las redes sociales, que se vaya, que no lo queremos en Argentina, no lo queremos en las universidades públicas, no lo queremos hablando, no lo queremos escuchar, por lo menos lograr, creo yo que es algo positivo, abrir como que ellos lo escuchen, aún los peores activistas, que no sabemos si estaban ahí porque sí, si eran pagados, no pagados, si eran alumnos, no eran alumnos, si venían de no sé dónde, todos finalmente creo que se quedaron a escucharnos y que hubo como un momento por lo menos de podemos hablar de esto y podemos juntos encontrar algo. Así que por suerte esa jornada que nos dio un poco de dolor de cabeza terminó bien, pero ojalá nos sirva para ver si esto se puede encauzar. Hay que seguir, ¿no? Estamos todos en esta causa. Ojalá podamos seguir, Héctor. Gracias, Martín Fraguier, felicitaciones por bueno, gracias el esfuerzo. Y muchas gracias por toda la tarea de ustedes. Y yo hay algo que no me canso de decir, que nuestro sector agroindustrial argentino tiene una ventaja que no tiene ninguno del mundo, que es que tiene toda una red de periodistas dedicadas al agro, que conoce, que tiene una gran vocación, que ama esto y que quiere explicar a la sociedad. Esto no está ni en Brasil ni en Estados Unidos. Y yo creo que en eso también es nuestra responsabilidad cuidar a todos nuestros comunicadores de las radios, la tele, a vos que sos uno de los próceres de nuestro sector, lo hablamos muchas veces, pero hay muchos otros que hoy se inician, ¿no? Y que tienen algunos, digamos, papeles mucho más profesionales, más lucidos, y otros quizás pequeños, pero que hacen una gran contribución, ¿no? Desde las cámaras, el micrófono, la radio, lo escrito. Así que a todos ellos muchas gracias. Y a vos en particular. Gracias. Gracias a vos, Martín. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora metiéndonos en un tema de fierros y de los fierros lindos, porque estos son fierros que echan agua. Vamos a hablar de riego mecanizado. Estamos con el presidente de Pampa Riego, Andrés Buta. Él es ingeniero electrónico y desde hace unos años se dedica a la fabricación en la Argentina de equipos de riego mecanizado. Gracias por venir, Andrés, y contanos en dónde estás instalado y qué es lo que estás haciendo. Gracias, Héctor, por invitarnos. Bueno, estamos instalados en Paraná, Entre Ríos, donde decidimos hacer fabricar un equipo de riego nacional para de alguna forma abrir a todo el mercado argentino este fabuloso bien de capital, que es el único que aumenta la producción agropecuaria, dicen los que entienden, al financiamiento blando de maquinaria nacional. Ajá. Y de alguna forma esto lo hemos logrado ya con satisfacciones y estando prácticamente en todo el país y tratando de que el riego deje de ser un actor de nicho y empiece a ser un actor con llegada a todo el interior, al local, como lo supo ser en su momento Sanelo. Me imagino lo que estás pensando cuando hablas de pasar de nicho a gran cultivo. Nicho es cuando esto está circunscripto a compañías de semillas o algunas producciones especiales o grandes grupos que pueden traer equipos e invertir, pero hace años que pensamos que esto se tiene que masificar y está ahí, está contenido. Bueno, la iniciativa viene desde el pensamiento filosófico de cómo construir el riego en Argentina. Hasta que un día dijimos, la forma es de que haya un equipo nacional. Yo fui importador de equipos de riego muchos años y me motivaba a hablar de la bondad del riego y de esa frase que muchas veces se escucha, que es ¿cómo puede ser que no se riegue? Sí. Y si no hay un equipo nacional, uno empieza a ver que no se abre el diálogo o para que haya herramientas para financiamiento de riego. El riego es crédito dependiente o el estímulo impositivo dependiente. Sí,
O las dos cosas. O las dos cosas juntas, como suele pasar en algunos países. Sí. Lo mencionaste, los anhelos. Yo los recuerdo a ellos que han encarado siempre cosas nuevas y demás, y en su momento quisieron fabricaron un equipo y lo fabricaron un equipo con mucho éxito. Don Luis Anhelo llegó a colocar en el mercado casi 350 equipos de riego, o en ese orden de magnitud. Y de hecho uno puede ver que Córdoba es una de las provincias con más desarrollo en riego por aspersión bajo pivot. Ajá. O sea que esto también hace el análisis de que una industria nacional hace el desarrollo nacional del riego. Sí. Yo creo una materia pendiente en la Argentina si comparamos con nuestros vecinos países, ¿no? La filosofía está bien, la fabricación se inició. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué está pasando? Bueno, nos está yendo con muchas satisfacciones, nos está yendo bien. Creo que la devaluación de enero fue un poco una traba al desarrollo que veníamos haciendo, porque con ella se cortaron todos los créditos subsidiados. Sí. Y esto frenó un poco el mercado. Ahora han arrancado hace una semana nuevamente las tasas subsidiadas de Banco Nación y Nación Leasing. Ajá. Y hemos hecho un desarrollo muy interesante, estamos haciendo en Mendoza, donde el gobierno de Mendoza entendió la potencialidad del riego, y Mendoza tiene un potencial muy grande, diría es la California argentina. Más allá de viñedos, bueno, sí. Mendoza supo tener casi 1 millón de cabezas de ganado, que hoy debe estar en las 300.000 o 250.000. Sí. Y tiene un potencial de tambo, inclusive de lechería, muy grande. Mendoza podría ser San Juan también, algo parecido a California, nada más que Mendoza tiene agua. Sí. Entonces tiene ese potencial y tiene la cultura del riego y del agricultor. Sí. Entonces tiene todas sus potenciales para hacer cultivos no convencionales, como puede ser papa o zanahoria o ajo, bajo aspersión. Y además hacer forraje. Los ganaderos mendocinos van a comprar forraje a San Luis. Sí, yo recuerdo aquel emprendimiento de la Ballerí, fue muy importante muchos años. Hoy creo que hay un barrio ahí. Pero eso no invalida que Mendoza está recibiendo leche de la Pampa Húmeda. Y bien podría producirla ahí como es California. Exactamente. A futuro, digamos, la lechería, uno ve que la cantidad de cabezas que se ordeñan a diario son las mismas, pero más concentradas. Y eso está en el modelo de California, digamos, todo el sistema está tabulado y, bueno, Mendoza tiene ese potencial. Todo el país tiene ese potencial. Sí, y el gobernador lo entendió, lanzó un programa con 8 años de crédito, de plazo de pago, un año de gracia. ¿A través de qué banco? A través del Fondo de Transformación y Crecimiento de Mendoza, que son los fondos de las regalías petroleras. O sea, Mendoza está sabiendo usar su regalía. Su recurso. En desarrollar también la agricultura. ¿Y vos estás proveyendo equipos dentro de ese programa? Es una línea para equipamiento nacional con una tasa y equipamiento importado con otra tasa. ¿Qué es lo que fabricás? ¿Son pivotes? Fabricamos pivotes, diría toda la línea de pivot para maíz y azucarero, transportables y fijos. Con un esquema de que la aspersión, que la parte de ingeniería dura del equipo de riego, es importada, y la transmisión es importada. Modelo que nosotros es Sanelo, y la alineación también. Eso es el 15% del valor del equipo de riego. Lo que se hace es la parte de galvanizado y toda la y parte caños. De la estructura. Eso es lo que se hace acá. Y hay, instalaciones, infraestructura para galvanizado en Paraná. Sí, no en Paraná. Sí. Estamos haciendo, hacemos por flete a Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene capacidad de galvanizado. Sí. Nosotros estamos tratando de armar una cuba chica para galvanizar, pero hoy dan los costos para galvanizar en Buenos Aires. Y es increíble que Argentina, junto con Brasil, deben ser los pocos países de Sudamérica que tienen toda la metalmecánica instalada para fabricar un equipo de riego. Uruguay no podría, Chile no podría, Bolivia, Paraguay no podría. Entonces, una industria de riego en Argentina yo creo que es estratégica que se desarrolle. Brasil ha hecho un planteo muy interesante, que creo que no está en el radar de muchos, pero ha llegado a 6 millones de hectáreas bajo riego en los últimos 15 años y aspira a 30. 30 millones de hectáreas bajo riego. Lo cual, yo digo, va para el pensamiento estratégico, porque esto está generando una masa de productores agrícolas muy competitivos. Claro. Y eso tiene que ver también con la producción de maíz para etanol y todo esto que Brasil ha planteado como una estrategia. Sí. Esto sí, sería no solo el basamento de toda esa estrategia energética que tiene. Ajá. ¿Y en Entre Ríos? En Entre Ríos, bueno, tenemos una experiencia muy interesante con una avícola en Entre Ríos. En Entre Ríos debemos tener aproximadamente unos 3.000 pozos.
de todo el sector arrocero, que muchos están fuera de competitividad, pero son competitivos para hacer maíz bajo riego. Y hemos tenido una experiencia muy, muy interesante en Villa Elisa con un productor que la primera vez que hacía en su campo maíz y sacó 11 toneladas con 500 kilos de maíz de costo de irrigación. Y en los corners sacaron una producción de 3 a 5 toneladas por hectárea, con lo cual, bueno, esto se va a reproducir. 6.000, 7.000 kilos de diferencia entre... Con 500 de costo, ¿no? Claro. Argentina, yo digo una frase que es muy interesante, es el mayor exportador de agua en alimento. Es así. O sea, hay que ser más eficiente en este proceso. Es agua de lluvia, podríamos aprovechar que también es agua de lluvia, pero... reciclada, la sacamos de abajo para mandar arriba. Muchas gracias, Andrés, por contarnos lo que estás haciendo desde Pampa Riego. Felicitaciones por esta iniciativa y el optimismo para ir adelante. Creo que vienen tiempos realmente muy interesantes para empezar a regar en serio. Apostamos a ello. Muchas gracias, Héctor. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora vamos a sumergirnos en un tema de esos insumos críticos, de insumos tecnológicos. Hay una empresa que es muy importante en el mercado de agroquímicos en general, tradicional aquí en la Argentina y en el mundo, es una compañía internacional, se trata de Magán, pero ha cambiado de nombre, nos sorprendieron con esto y hay un relacionamiento, creo que ahora con marca o nombre único en toda la operación global. Estamos con Sebastián Coggiola, que es gerente de desarrollo de mercado y de producto de esta compañía. Sebastián, contanos cómo es este switch, este cambio que se está produciendo en Magán hacia Adama. Sí, bueno, Adama es la evolución de Magán. Nosotros teníamos alrededor de 40 marcas a nivel global. Nos llamamos Magán en Argentina, Proficol en Colombia, Magán en Estados Unidos, y a partir de este año tenemos una identidad única, una única marca global, que es Adama. Ajá. ¿La compañía de qué origen es? La compañía es de origen israelí. Se fundó por el emprendimiento de dos jóvenes en los años 40 y 50, y hoy por hoy, después de un gran desarrollo a nivel global, se decidió unificar la marca. Ajá. Y esta es Adama en todo el mundo a partir de ahora. Exacto, Adama en todo el mundo. Acá en la Argentina yo la conocía más bien como una compañía muy bien posicionada, pero en productos genéricos. ¿Ese perfil se mantiene? Hoy por hoy estamos transitando un camino sobre una cartera híbrida, donde sí seguimos siendo líderes en productos fuera de patente, pero a partir del 2009 empezamos con el desarrollo y el posicionamiento en el mercado de productos diferenciados, innovaciones, formulaciones nuevas que nos permiten sin duda crecer en el mercado de agroquímicos y ser la quinta a nivel nacional. Ajá. Ahora, ¿esto significa una perspectiva o es un crecimiento y un posicionamiento concreto que tiene hoy Adama? Claramente es una decisión estratégica. Vamos hacia ese mix de productos que nos permitan de alguna manera darle soluciones al agricultor. ¿En qué segmentos está Adama en la Argentina? ¿En qué actividades? Estamos en lo que es protección de cultivos. Sí. Obviamente que tenemos herbicidas, insecticidas, fungicidas. ¿Para grandes cultivos? Para cultivos extensivos y para cultivos intensivos. También formamos parte fuerte de economías regionales como peras y manzanas, como son caña de azúcar también, mercado de distintos cultivos que se encuentran en distintas regiones. Yo estuve hace 15 días en el inicio de la zafra en el Ingenio de la Esperanza y ahí se hablaba de productos muy innovadores y se mencionó a Adama. ¿Qué tenés para eso? Sí, en lo que se refiere a productos para el control de malezas en caña de azúcar, lanzamos hace 2 años un producto que se llama Mayoral. Es una mezcla de imidazolinonas que permiten tener controles de malezas por más de 100 días. Ajá. Y ese se aplica fundamentalmente en caña nueva, en caña planta. Caña soca. La única particularidad que uno debería tener es aplicar antes de lo que es el rebrote, si es en caña soca o en caña planta antes que nazca. En los grandes cultivos pampeanos, ¿qué productos tiene Adama?
Adamal... Porque ahí tenemos una problemática nueva, digamos, ya sea de herbicidas, hay todo un debate sobre lo que viene con insecticidas. Exactamente. Adamal tiene una cartera, un portfolio muy, muy amplio. Tenemos 60 productos, uh-huh. de los cuales el 50% de esos productos son herbicidas. Y como una característica muy importante es que nosotros tenemos casi todos los modos de acción existentes en el mercado. Ajá. Eso nos hace tomar una posición muy interesante. Ajá. Tenemos... ¿Tenemos la herbicida sistémico de traslocación? Tenemos sí. desde triazinas, sí. ALS, inhibidores, las ASC-Casa. Realmente tenemos un portfolio muy amplio. De modo tal de que el año pasado lanzamos al mercado un programa que se llama Maleza Cero. Y que dentro de ese programa lo que hacemos es hablar no solamente de productos, sino hablar de la problemática y brindar soluciones al agricultor para que pueda tomar sus mejores decisiones. Dentro de ese programa, este año vamos a hacer 7 talleres, van a estar distribuidos por todo el país. Empezamos en lo que es General Pico y vamos a terminar en lo que es el norte de nuestro país, en Tucumán. Ajá. Eso va a ser a partir de la semana entrante. Planteando la problemática de malezas tolerantes o de resistencia, que es el gran eje del año, ¿no? Sin duda. Y quiero agregar, Héctor, también de que vamos a tener la posibilidad de recibir al doctor Philip Westra de la Universidad de Colorado, sí. el que va a hablar no solamente del manejo de resistencia, sino también de lo que es la problemática de Amaranthus palmieri, que apareció sí. hace 2 años en la Argentina, situándose principalmente en el sur de Córdoba, pero con una potencialidad muy grande para todo lo que es la región centro de nuestro país. Sí, es uno de los temas que creo que va a ser también eje en el Congreso de APRESID próximamente, porque todo el mundo habla de Amaranthus palmieri. Sin duda. Insecticidas. Tenemos Galil. Galil es una mezcla de neonicotinoides y piretroides, un producto que controla muy bien el segmento de chinches. Sí. Es un producto lanzado en 2009 que ha crecido en el mercado tomando una parte interesante. Ese es un exclusivo de ustedes, digamos, no es un sí. genérico. No. Ese sí. es un producto desarrollado en nuestra cocina, Ajá. diríamos de alguna manera. La cocina que está en Israel. Sí, nosotros tenemos centros de desarrollo en las diferentes partes del mundo. Ese producto sí. fue desarrollado en Argentina y de ahí fue lanzado en diferentes partes del mundo. Ajá. ¿Qué significa Adamá? Adamá significa en hebreo tierra. Ajá. Como significado principal. Sí. Es una marca que realmente ha sido muy, muy trabajada durante los últimos años. Tiene además algunos otros significados. Si uno ve la palabra, en la parte de atrás, la MA nos conecta con nuestro pasado, con Magtejín Agán. También nuestra palabra nos conecta con nuestro futuro, la A, letra A y la D de Advance, Ajá. de donde queremos ir con nuestro portfolio de productos. También, si uno junta las últimas 3 letras, es AMA, del verbo amar. Y otro punto interesante que también está relacionado con nuestro logo es que nuestro logo tiene 3 A. Ajá. La parte de la A del centro, como capa del centro, es el productor, dado que nosotros queremos poner al productor en el centro y darle soluciones. La anterior es la de la agricultura. Y la última que engloba todo es la de la tierra, la de Adamá. Así que sin duda... Que acá están las 3 integradas. No es fácil armar un logotipo con 3 A's y acá lo han encontrado. Está muy, sí. muy, muy interesante. Creo que estamos muy contentos con el logo. Creemos que es un logo simple que se puede utilizar y aplicar en diferentes circunstancias. Está muy bueno con tanta A. Escúchame, hablemos de volumen. Bajemos de las abstracciones filosóficas y vamos sí. al negocio. ¿Cuán grande es Adamá hoy? Hoy, Adamá, excluyendo lo que es el mercado de glifosato, que es un mercado grande en Argentina, lo excluimos en virtud de que nosotros, por decisión estratégica, no participamos del mercado de glifosato. Tenemos una posición, somos quintos, estamos en el quinto puesto. El volumen de negocio
del 2013 fue de 87 millones de dólares aproximadamente. Uh-huh. Hoy estamos buscando llegar a los 100 millones de dólares. Uh-huh. Y claramente es un desafío grande para nosotros. Sí. Empezamos en un proceso en el 2009 con 34 millones de dólares y hemos crecido muchísimos hasta ese punto. Si llegan a los 100 estarían triplicando en 5 años. Exacto. No es moco de pavo. No. Y además me parece que estos 5 años no han sido muy extraordinarios para el sector agrícola argentino, ¿no? Tenemos la producción más o menos estabilizada, sí. Así que pasar de 34 a 100 millones es penetración concreta sobre... También, claro, hay problemas nuevos, ¿no?, en este mercado. Hace falta productos que vengan a atender esas nuevas necesidades. Sin duda. Y creo que parte de ese crecimiento fue la incorporación de productos innovadores, nuevos, sí. Salir un poco de la competencia de genéricos por precio. Sí. Siempre han sido reconocidos nuestros productos como productos de gran calidad, sí. De mucha calidad. Y también incorporar productos nuevos, uh-huh. Nuevas mezclas de insecticidas y nuevos fungicidas nos ha permitido también capturar mayor participación de mercado. Y me parece muy interesante esa actividad, digamos, con los 7 talleres, porque hoy estamos necesitando volver a la agronomía. Fue muy fácil durante casi 20 años, pero todo tiene su final. Los contrarios también juegan. Acá jugaron las malezas tolerantes, insectos que se empeñan en rebelarse contra los productos, y bueno, hay que seguir dándole. Héctor, estamos totalmente convencidos que uno de los puntos fundamentales es la capacitación, es el conocimiento. Sí. Cuando diseñamos el programa Maleza Cero, sí. nos realmente preocupamos en generar algo que dé soluciones y dé información, y que a partir de ahí el productor pueda tomar las mejores decisiones. Por eso no hablamos solamente de productos, no hablamos de este producto controla esta maleza, sino intentamos brindar todos los conocimientos y asimismo conectar los principales referentes con los productores, con los técnicos, en virtud de realmente avanzar en el conocimiento de esta temática, que creo que va a ser la gran temática acá en los próximos años. Sí, yo creo que estamos realmente en la era post-glifo, sin, nada peyorativo en contra de este herbicida, al que le vamos a tener que hacer un día un homenaje, ¿no? Por supuesto. Pero, ya te digo, los contrarios también juegan, las malezas se rebelan y ya no alcanza. Cumplirá su papel, y capaz que tampoco te alcance en el futuro con las herramientas químicas. Habrá que hacer una combinación de algunas otras tareas, se habla mucho en el mundo de esto, pero mientras tanto herramienta que tenemos es esta. Por supuesto, y dentro de los talleres también intentamos hablar de agricultura, sí. Hablar de, obviamente, controles químicos, sí. Pero incluir dentro del manejo todas aquellas cuestiones que son necesarias para realmente intentar que el problema no continúe y no avance. Seguro. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos en esta edición de El Campo de la Industria Verde. Felicitaciones por el cambio de nombre y por esta perspectiva que tienen de seguir creciendo. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias por invitarme y por poder comunicar un poco este año, o sea, la marca y este año tan importante para nuestra compañía. Muchas gracias por estar aquí y enseguida continuamos en El Campo, la Industria Verde. Continuamos en El Campo, la Industria Verde, ahora con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y Jorge, quería retomar lo que conversábamos con Martín Fraguío, esta cuestión de la gente de Maizar poniéndose al hombro, el debate sobre la biotecnología, la polémica global que hay respecto de los caminos que está siguiendo la agricultura. Héctor, a mí me parece que se trata de dos planos distintos. Por un lado, es la cuestión del efecto de la agricultura respecto al medio ambiente y en relación sobre todo al cambio climático, al calentamiento de la atmósfera. El consenso científico internacional
Naciones Unidas, el panel intergubernamental de Naciones Unidas, los organismos universitarios norteamericanos, coinciden que el cambio climático, calentamiento de la atmósfera, es el resultado directo de la revolución industrial. Sí. Especialmente a partir de la etapa en que el núcleo del desarrollo industrial fue el motor de combustión interna, utilizando como insumo fundamental el petróleo de origen fósil. Es así. Este es el principal emisor de dióxido de carbono, o dicho de otra manera, es la industria manufacturera en su fase automovilística la que ha provocado el fenómeno fundamental del calentamiento de la atmósfera. Sí, sí, sí. Y además otras fuentes de energía para otras industrias y para el consumo y la actividad humana también se basan en combustibles fósiles. El segundo tema que se presenta, el segundo nivel que se presenta en relación al significado de la producción agrícola en el mundo de hoy, se refiere a su relevancia o irrelevancia. Lo que hay que señalar en este sentido es el siguiente. El punto número uno de la agenda del Grupo de los 20, que es la plataforma de gobernabilidad del sistema mundial, es la cuestión de la seguridad alimentaria en el plano global, en primer lugar. En segundo lugar, la proyección que existe en la totalidad del sistema político internacional de hoy, en todos los gobiernos, se basa en la siguiente apreciación. La población mundial aumenta en 2.000 millones de personas hasta el 2050. Pasa de 7.100 millones de habitantes a 9.100 millones de habitantes entonces. Esto significa que para asegurar la alimentación de esta población que crece en 2.000 millones de habitantes en las próximas 4 décadas, se requiere aumentar la producción agrícola en un 70% en la estimación de Naciones Unidas y de la FAO-OCDE. Porque no es solo población, sino también cambio dietario. Cambio dietario, incremento del nivel de ingresos y, por lo tanto, mayor alimentación. Sí. Ahora, esto significa que la producción agrícola es extremadamente relevante en el mundo actual y lo va a ser cada vez más en las próximas 4 décadas. Con un agregado, Héctor, no hay ya discusión en términos prácticos, esto es históricos reales, sobre el significado de la biotecnología en la producción agrícola del mundo de hoy. Más del 60% de los granos que se producen en el mundo se realizan con semillas genéticamente modificadas, en primer lugar en los países emergentes. La discusión sobre el significado de la biotecnología, semillas genéticamente modificadas, terminó hace más de 15 años. El periodo a partir del cual la producción agrícola ha crecido un 25-30%. Exactamente, exactamente. Sí. Esto es lo que se refiere al problema de la relevancia de la producción agrícola sobre la base de la biotecnología más avanzada en el mundo de hoy. Es cada vez más relevante. Así que la discusión está cerrada. Hay una realidad y es que no hay otra forma de atender la cuestión de la seguridad alimentaria que con las tecnologías que tenemos hoy disponibles. Más aún, lo que se puede asegurar es que la forma de incrementar en un 70% la producción agrícola mundial de acá al 2050 es sobre todo y a partir del cambio tecnológico, no tanto a través de la ampliación de la frontera agropecuaria. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy y nosotros enseguida volvemos con el cierre de esta edición de El Campo y la Industria Verde. Como reflexión final de esta edición del Campo, la Industria Verde, quería tomar 2 ejes que me parecen relevantes en lo que sucedió en el Congreso de Maizar, ambos vinculados con el tema comunicación y comunicación hacia la sociedad. Me pareció muy bien el hecho de que Maizar haya tomado la iniciativa de traer a Mark Lynas. Creo que es muy importante su presencia porque
hay que revertir, era necesario revertir la tendencia en la que se nos, de alguna manera, se nos encaminó respecto al ataque de lo que serían los movimientos ecologistas contra la forma de producir en el agro argentino. Como bien analizábamos con Martín Fraguillo y luego con Jorge Castro, este es un movimiento global que es irrelevante a la hora de ver cuáles son sus resultados, pero sí han logrado movilizar a la opinión pública, poniéndola de alguna manera en, digamos, en frente a las buenas prácticas agrícolas que han desarrollado en todo el mundo y que en la Argentina permitieron esta revolución tecnológica fenomenal de los últimos años. Pero creo que si nos quedamos solamente con esa visión, estamos ubicándonos del lado del problema, que es un problema que se nos ha planteado y al que le tenemos que dar respuesta. Pero el campo tiene que plantarse también del lado de la solución, y de la solución que significa para la sociedad en su conjunto y en concreto para la solución de los grandes problemas económicos y sociales que tenemos en la Argentina. ¿Por qué digo que el campo es solución? Porque si hoy nos están faltando divisas, si no podemos atender las necesidades acuciantes que se están planteando en estos días con la cuestión de los fondos buitres y demás, es simplemente porque se erró el camino, se puso un pie en la puerta giratoria que naturalmente estaba funcionando, permitiendo un flujo creciente de divisas, sacando al país del pozo del 2002 y luego permitiendo un crecimiento muy pujante de toda la actividad. Algunos me van a criticar si yo digo que en la Argentina ha habido una década ganada y fue la década ganada por lo que hizo el sector agropecuario, no solo porque se plantó en su momento frente a una estrategia oficial equivocada, sino porque a pesar del enorme descreme, de la enorme exacción de sus ingresos, hoy se ve una fisonomía diferente en el sector, con las persianas bajas, con faltando pintura en los frentes de las casas, con todo esto. Pero sin embargo, si uno mira desde el Google Earth, y es una recomendación a todo el mundo, todos tenemos que mirar y mirar retrospectivamente cómo era la pampa húmeda hace 10, 12 años y cómo es hoy, vamos a encontrar que hay una estructura totalmente diferente. Hemos crecido, nos hemos industrializado en el interior, no hay reindustrialización en la Argentina, hay una nueva industria que está creciendo de la mano del sector agrícola argentino. Creo que tenemos que ver esto y comunicárselo a la sociedad poniéndonos desde el lado de la solución, desde el lado de lo positivo. Hay mucho que comunicar en ese sentido. Hasta la semana que viene.